Hola amigos, pues ahora vamos a ver el tema de los mapas, que es un tema muy importante. Vamos a ver. El Garmin Base Cap funciona con un mapa genérico que tiene, que es el que instala cuando instala el programa, que es una castaña, ¿vale? Que es el mapa que se llama mapa global. Eso no sirve para nada. Si yo pongo el mapa global, aquí no voy a ver nada, ¿vale? Entonces, para que yo pueda trabajar con el Garmin y suplante el problema que tengo, porque claro, si yo en el Garmin Connect Web pudiera ponerle un mapa como el Topo Hispania, pues no tendría problemas, no me haría falta el Basecamp para nada. Bueno, sí, me puede servir para partir recorrido y cosas de estas, pero poco más. Ahora bien, ¿qué ocurre? Yo tengo que suplir la carencia que tengo en el Garmin Connect Web utilizando este programa y utilizando el mapa, por ejemplo, el mapa el Topo Hispania OM204. Importante. Para yo poder utilizar el Topo Hispania en un PC o en un Mac, tengo previamente que haber instalado el programa. El Topo Hispania, acordaos que utilizábamos una imagen IMG para instalarlo en el GPS, pero para instalarlo en el PC o en el Mac debemos utilizar un ejecutable, que lo que te hace es que te genere una carpeta con todos los mapas, con todos los trocitos, ¿vale? Una vez que yo he instalado el mapa, aquí en mapa me aparecen los mapas, pero no lo instalo desde aquí, sino desde fuera, ¿vale? Por otro lado, es importante destacar que cuando tengo enchufado el GPS al PC, me aparecerán todos los mapas que tenga en el GPS. ¿De acuerdo? Por consiguiente, me podría aprovechar, por ejemplo, del mapa de Europa que tengo aquí, de Europa del Sur, que sería el mapa nuestro. Y como veréis, este es el mapa de Garmin. Y como veréis, pues la parte de. Un momento que me he equivocado, tenía que haber cogido las manos. Como veréis, no es tan detallado como el Topo Hispania. ¿De acuerdo? Bueno, sí, tiene detalle, tiene bastante detalle, ¿vale? Pero no llega al Topo Hispania. Si yo me vengo aquí al Topo Hispania, veréis que aquí aparecen un montón de sendas que en el otro no aparecían. ¿De acuerdo? Bien, pues esto es todo. Que sepáis cómo instalar el Topo Hispania en el PC antes de utilizar. Ah, importante. Si queréis utilizar el Topo Hispania, primero había que instalar el Topo Hispania y luego el Basecamp, creo recordar. Pues nada, eso es todo, amigos.